España. Cuidado, Romero, que esa es buena. Venga, dale. Ahí está, roba España el balón otra vez en el error. Remate. Gol, 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 gol. ¡Gol! Vaya coleguita el portero de la República Dominicana. Gol de Fermín López. Lo celebra con el gesto del corazón. Dedicado a la parte de la grada donde están los aficionados españoles. Ahí, celebrando el primer tanto del partido. Era una cuestión de tiempo. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe el segundo error consecutivo de Bols, el portero al que hoy Ibai Gómez le había dado la titularidad, se la regala directamente a la presión de Fermín López sobre el mediocentro, y Fermín López dentro del área sin ninguna oposición, pierna derecha, rasito para anotar el primero, para abrir, repito, la red de los dominicanos que prácticamente no habían pasado del centro del campo. Estábamos siendo superiores, nos faltaba el gol, lo hemos conseguido en este 23 con la ayudita del portero. 23, primera parte, Burdeos, España con este resultado estaría clasificado para los cuartos de final. España 1, Fermín, República Dominicana 0. Un error en el control, un exceso de confianza de Juanlu, ha provocado el primer saque de esquina, creo que del partido. El primer saque de esquina para la República Dominicana en el 37 cumplido de la primera, la pone el capitán Azcona buscando la llegada de la cruz, el remate, gol. Gol de la República Dominicana, gol de Montes prácticamente en el primer remate de la República Dominicana en ese error que narrábamos, ese exceso de confianza, esa pérdida de Juanlu que luego fue córner en el saque de esquina, la acarició Azcona, hemos estado muy endebles en defensa, prácticamente con los pies en el césped. Dentro del área pequeña, remató Montes, número 8 de la República Dominicana, para empatar cuando no se lo creían ni ellos el partido frente a España. Abel Ruiz despeja la defensa de la República Dominicana, creciendo desde el tanto del empate. Otra vez Cubarsí fuera de sí. Le ha pegado una patada. Sí, sí, sí. Le ha pegado una patada. Roja, Zona, si lo ve el árbitro, hombre, puede ser roja. Si lo ve el árbitro, lo puede ser roja. Roja. Expulsado, lo estaba diciendo Dani, se estaba, con perdón, encabronando el partido, nos estábamos equivocando. Mira, mira los dominicanos cómo están ahí, cómo le están protestando al colegiado, pero la roja es de manual. Cubarsí, fuera de sitio, le hace falta con el capitán que pierde la cabeza, le pega una patada a media altura, roja directa, se queda con 10 República Dominicana por una membrillada del capitán de Azcona, que ahora le está protestando al colegiado. La República Dominicana le cambia la trayectoria al partido, prácticamente sin merecerlo. España anota el segundo, se lo damos de momento a Baena, pendientes del judo de Paco Jó. España 2, República Dominicana 1. ¡Vámonos, yo! No gol, pero el caso es que el hombre no hace ningún gesto. Se entiende que cuando se reanude el partido será la pista definitiva, así que... Yo creo que es un problema de comunicación, creo, ¿eh? Porque si cuidado que igual da el gol, ¿eh? Cuidado que igual al final es gol, ¿eh? Vamos a verlo. El VAR dice que gol. Gol. Cuidado, gol, cuidado. Toma. Es el gol. El VAR dice que gol, madre gol mía, de España, el tercero. Vaya chamba, se van a cargar este deporte. Lo están intentando, Relaño. Yo creo que lo vamos a... Es difícil, al final es difícil, pero lo están pero intentando. Lo que pueden, ¿eh? La jugada por banda derecha, la pelota que pone Fermín, la llega a tocar un futbolista de la República Dominicana por delante. Creo que esa puede ser la clave de la jugada. Por delante de Aymar Oroz, es que no la toca. Le cae a Miguel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, fuera de juego, no fuera de juego, al final la maquinita dice que no, y por tanto sentencia el partido para España, España 3, el tercero de Miguel Gutiérrez que acaba de entrar y Barraca, primera pelota para adentro, España 3, República Dominicana 1.